Sentir por el exquisito sabor de una cerveza artesanal clara y de exportación. Las reuniones se disfrutan más con Cerveza Hincha. Cerveza Hincha armoniza tu pasión. Red Lob Dreams no solo se trata de comida exquisita, se trata de tu experiencia al disfrutar cada bocado. Red Lob Dreams Catering para reuniones con la familia, amigos o momentos especiales. Red Lob Dreams, una experiencia paladar. No sufras ni te estreses por tus bienes cuando te mudes. En Mudanzas y Empaques Monterrey estamos comprometidos contigo. La mejor manera de trasladar tu mobiliario con la seguridad y profesionalismo es Mudanzas y Empaques Monterrey. Movemos tu vida. Si quieres ahorrar con estilo, Willow Fix Monterrey es tu mejor opción. Más que una alcancía, es arte decorativo para tu hogar u oficina. Porque a todos nos encanta regalar cerditos personalizados para cualquier ocasión. Si el diseño está en tu mente, en Willow Pix Monterrey lo hacemos realidad. Quiniela Sports League, el mejor sitio en la web para participar en quinielas deportivas, la cual te otorga premios semanales, además de premios a los ganadores al final de cada temporada. Inscríbete gratuitamente y empieza a ganar. Quiniela Sports League, la quiniela de la afición. Muy, pero muy buenas noches, racita de CFM Historia. En esta noche de miércoles agradecemos bastante la amabilidad de su conexión. Y tenemos hoy a un invitado bastante especial que fue pilar en una época de transición del club. Teníamos detalles con Hacienda, estábamos siendo intervenidos, después nos compra cervecería y él vivió toda esa transición entre la cual peleábamos descensos hasta el punto en el cual ya éramos un equipo que pudiéramos aspirar a la liguilla. Gastón Obledo, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación y es un placer compartir siempre con la gente regia estos momentos. Perfecto. Excelente, excelente. Javo. ¿Cómo están? Buenas noches, otro programa más, miércoles más de invitados, invitadas especiales. Hoy con Gastón Obledo, uno que sufrió y vivió y disfrutó ser rayado de una manera muy diferente a otros, pero bienvenido, bienvenido, porque es un jugador que tiene demasiada experiencia con mucho balaje atrás, entonces pues va a ser una práctica muy, muy, muy buena, va. Bienvenido, Gastón, gracias por estar con nosotros. Hombre, gracias a ustedes y ojalá y nos la pasemos a todo dar. Perfecto. Claro, con gusto, Gastón. ¿Cómo platícanos acerca de cómo sean tus inicios en el fútbol, Gastón? Mira, mis inicios fueron algo raro, yo no era el chavo que quería ser futbolista, el que soñaba el día de estar en el estadio jugando, no. Fue algo muy raro y muy rápido en mi carrera, fue gracias a un compañero que tenía en la secundaria, que jugábamos en la selección de la secundaria, y él me invitó a los Gallos del Jalisco. Me decía, vamos, eres bueno. En ese tiempo pues, era el goleador de la selección, ¿verdad? Y me decía, no, vente, vamos, vamos. Y insistía, y yo, no, yo no estoy para eso. Y entonces me decía, me acuerdo bien de en Semana Santa, me dice, bueno, acompáñame.
acompáñame a entrenar, voy a entrenar. Éramos uña y mugre. Le dije, ah, vamos, yo te acompaño. Okay. Yo te acompaño. Y me presentó con el profesor, Francisco Lea, por cierto, le mando un saludo. Me dice, oiga, profe, pues aquí está el amigo que le dije que jugaba muy bien. Y, ah, sí, que se cambie y todo. Y yo, no, pues yo no traigo cosas. Y me dice, no, pero yo te traje. Digo, mi compañero me llevó, o sea, llevó doble zapato, doble short, doble playera, doble calceta. Me llevó y yo, pues dale, pues me cambio. Y hicimos interescuadras y meto dos goles. Y mira, dice, al final del interescuadras y del entrenamiento me dice, sin más, en un entrenamiento me dijo, ¿sabe qué? Tráigame sus fotos y sus documentos y lo voy a registrar. Dice, y le digo, profe, pero pues yo no puedo venir a entrenar, estábamos en la escuela, en la secundaria, en la tarde. Me dice, no hay problema. Usted nomás me habla y le digo a qué hora vamos a jugar y va a los partidos. Y si ya en el siguiente curso pues se cambia de horario, de turno, y ya viene a entrenar. Y así se dio que llegué al club, a los Gallos del Jalisco. En año 8 meses ya estaba debutando en segunda división, lo que viene siendo el ascenso ahorita, ¿no? Sí. Bueno, lo que era hasta hace poco que Bonilla nos lo borraba, compadre. Hasta ese momento. Oye, pero entonces fue plan con maña, ¿no?, de tu amigo. Sí, te digo, afortunadamente, o gracias a él, fui todo lo que fui en el fútbol, ¿no? Y al profe también, digo, Francisco Lea, que confió en mí y que la verdad pues no me sentía nomás ir a jugar, porque pues sentía las miradas de tus compañeros que ellos iban a los entrenamientos diarios, sí. Y pues yo llegaba y jugaba, pero tampoco lo hice quedar mal al profe, también quedaba de goleador en el equipo. Entonces jugabas de 9 matón, compadre. Era 9. Pero tú eres de San Luis, Castón. Sí, soy nacido en San Luis, pero desde los 2 años me fui a Guadalajara. Me llevaron desde pequeño. Mis padres, sí. Entonces, pues, más tapateo que otra cosa. ¿No? Oye, ¿qué de San Luis, San Luis? ¿De la San Luis, San Luis o cerca de esa? De San Luis Potosí. San Luis es una ciudad muy, muy bonita, ¿no? Muy agradable, un clima bien sabroso también, ¿no? Sí, ¿me crees que no he estado ahí? No la conozco. cuando he ido a jugar, pues estás en el hotel y sales a la... Pero realmente sí, conocer, tengo familia también ahí, sí. Pero cuando hemos ido, no soy mucho de andar en... Ahí pajareando. Sí, voy y visito y de ahí no salgo de las casas. Oye, Gastón, tenemos por ahí una, perdón, discúlpame, Javo, tenemos una particularidad, compadre, que tenemos gente que nos sigue de muchas partes, tanto del país como del mundo, y esto lo decimos sin exagerar. Por ejemplo, Mariloli Juncal es una compañera de CFM Historia, que nos sigue desde la Ciudad de México, siempre nos sigue, siempre. Entonces, por ahí un saludito. Saludo, Mariloli. A Mariloli, te saluda Juan Salinas, compadre, saludos a Gastón. Saludos. Por ahí ahorita tiene que salir Mexicano Tez, que es un compadre que nos ve desde China, pero del país, o sea, no China, Nuevo León. Nos sigue desde China, tenemos compadres que nos siguen desde Lyon, Francia. Entonces, se podría decir que estás en un programa internacional, compadre. Muy bien. Muy bien. Dice por ahí Juan Salinas, saludo de parte de Juan. Saludos, Juan. Dice, pregúntale, por favor, si tuvo el café de capitán y cómo se lo dieron. De hecho, ahorita vamos a poner por ahí unas fotos donde apareces por ahí, pero si quieres comentar. Si estuviste como café de capitán, dicen. ¿Y cómo es que te dieron ese café?
Pues normalmente, ahorita que soy director técnico, pues escoges normalmente al que es ejemplo, ¿no? En el trabajo, en la dedicación, en la puntualidad, y tratas de poner al... Ese tiene que ser el capitán. Yo creo que en eso se fijaron, ¿no? Y que jalas para el bien común del equipo. Sí, claro. Dice por ahí, saludos de parte también de Nicho Treviño. Saludos, Nicho. Enrique Tobá, el gran Gastón Nobledo, dice saludos. Saludos. José González, saludos a toda mi raza y sobre todo al gran Gastón Nobledo. Saludos, José. Manuel Garza, también saludos al Gastón. Juan Salinas, inició como delantero de la UDG, ahorita nos va a comentar. Saludos a Gastón de parte de Héctor Leal. Mariloli, saludos de Mariloli. Gabriel Guerrero, saludos al gran Gastón. Ejemplo de humildad y entrega en la cancha. Entonces, tú estuviste, pues entras así como que sin querer queriendo, diría el espíritu. Y luego, ¿cómo ingresaste ahora sí a primera división? ¿Cómo fue eso? ¿Fue algo difícil? O sea, ¿no fue algo fácil haber llegado desde las fuerzas básicas de un equipo de proceso a llegar a primera división? Fíjate que, te digo, fue muy rápido lo mío. O sea, yo llegué al club, al Jalisco, al cuarto año soy campeón de goleo, y me compran los rojinegros del Atlas, y ahí paso a las filas, ¿no? De Atlas, donde empiezo ya mi carrera en primera división. ¿Cuántos años tenías? Ahí en 21 años. 21 años. Entonces, desde los 17, esta gente te encontró, y desde ahí, 4 años trabajando con ellos en puertas básicas. Así es. ¿Y con quién fue? Perdón, ¿con quién fue el primer partido y cómo fue eso, ese primer debut de Gastón? ¿Con quién crees que fue? Con el Monterrey. Con el Monterrey. Fue como 15 minutos. ¿En Guadalajara, Gastón? No, ahí en el... Acá en el TEC. En el glorioso TEC. Mira, ¿cómo? Lo que son las cosas. ¿Y cómo se siente esa... Entonces fueron que 4 años de proceso con el Atlas, pero desde antes tenías otro proceso trabajando desde chico, ¿eh? De rebote, como tú quieras. Pero ¿es fácil la vida de un jugador para llegar a primera división? Yo creo que en ese tiempo no era tan fácil. Yo creo que era más difícil. Ahora se da más oportunidad al joven. En ese tiempo, si recuerdan, los planteles duraban entre 8, 9, 10 años siendo los mismos. Entonces era muy difícil abrir una puerta, ¿no? Y gracias a Dios a mí se me dieron con la entrega, con la disposición siempre de un fin común, como te digo, siempre lo he visto yo así. Lo personal pues sale a un lado y ves lo del grupo y lo del equipo. Dice, ¿Dalta tú comenta? Fíjate, dice Mauricio Agustín, saludos a Gastón Obledo, me dio un autógrafo en las canchas de odontología junto con Mohamed y Ricardo Carvajal. Sí, un saludo, Mauricio. De hecho, yo también recuerdo yo me imagino que fue invierno del 98, jugaron una primer jornada contra el Atlas, en tu primer partido en el Monterrey se dio contra el Atlas, fíjate qué cosas, y me dieron un autógrafo tú y creo que Manuel Sol, si mal no recuerdo. Puede ser que sí. En 58. Pero deja de eso, te voy a contar algo más curioso. Échale, compadre. Había una entrevista ahí cuando quedó campeón de goleo. Entonces me preguntaban porque en la entrevista esa me decían que estaba Santos, Pachuca, Atlas. Y en ese tiempo tuve la oportunidad de ir a Alemania,
al Werder Bremen, y me preguntaban que yo dónde quería. Y te soy honesto, yo pues siempre desde chiquillo pues fui rojinegro. Claro. Pero en esa entrevista yo dije, o es Atlas o es Rayados de Monterrey. Yo lo dije que por la afición, que no estaba interesado Rayados en mí, te digo, era Santos, Pachuca y Atlas. Y yo lo mencioné así y tuve la fortuna y la gracia de Dios de debutar en Atlas y retirarme en Rayados. Fíjate, padre. Sí, y qué cosas, porque vienes a Monterrey y tu primer partido es contra el Atlas, o sea, lo que llaman diocidencias. Dice Quique Favela, saludos a Gastón. Pregúntale sobre aquel primer triunfo como visitante de un equipo mexicano en Libertadores. No, imagínate, en Uruguay, contra Nacional. Estamos ahí, fuimos el primer equipo. La verdad, las cosas que viví en Rayados, la verdad, no las cambio por nada. Claro, claro. Ahora, perdóname, mi Javo. Para darle una estructura a esto, tú comienzas en el Atlas y luego te mueves al Correcaminos. ¿Cómo se da ese movimiento, Gastón? Atlas decide ponerme en el draft. Compra Correcaminos, donde pues pasé a las filas de Correcaminos un año, donde hice un buen torneo también, siendo el goleador del equipo. Y ahí se fija. ¿Quién era tu pareja de delantero? Sosa. Sosa. ¿Alfonso Sosa? No, el que estaba en Cobras. Que ha sido Uruguayo, ah, no, ok. Yo dije, Paraguayo. Oye, también Poncho Sosa empezó de delantero. No. Ese es el tanque, le decían. Sí. Y ahí, te digo, la Volpe se fijó en mí y tuve la fortuna de pasar al Atlante en muy corto plazo, ¿no? Fue un año con Correcaminos que me había comprado y al año me compra Atlante. Y ahí te toca un muy buen equipo, ¿no? Sí, la verdad, en esa época era de los equipos que mejor jugaba al fútbol. Muy vistoso. Tener a Hugo Sánchez ahí. El Brody, el Jorge Campos también fue mi compañero. Tuve la fortuna de tener muy buenos compañeros en mi carrera, que son figuras del fútbol mexicano. Sí, porque mira, por ahí también salía, mira, el Piojo. Nuestro ex técnico, Tiba, que jugó 40 años seguidos, el cabrón. ¿Qué artista Tiba? Ahí sí, de hecho, creo que. El vaquero, Jabre. Mira, el vaquero, sí es cierto. Zague, Juan Hernández, Félix Fernández. Oye, el profe Cruz. El profe Cruz. El Capi Ramírez Perales, que luego vino también al Monterrey. Martín Ubalde. Ubaldi, oye, el uruguayo, sí es cierto. ¿Quién es el greñudo que está al lado de Félix Fernández, Gastón? Humoler. No es el Piojo, es Humoler. Un argentino. Órale, ahí sí. Jugó en Toluca. Lateral izquierdo. Pero está súper grato ver al vaquero Jauregui, un regiomontano ahí, en el Atlante. No me acordaba que había jugado en el Atlante. Bueno, el abuelo Cruz también estuvo ahí. Sí, claro. Mira, ahí sales con Hugo, con el Piojo. Ahí está el Piojo. Con el Memo patrón Cantú. Memo Cantú. Mira, el Presi. El Presi ahí arriba. Hugo Pineda, portero. Oye, el de la mera derecha es Isaac Terrazas. Perdón, el de la mera izquierda. No. Era un joven que estaba. A ver. ¿Parado a un lado de Luis Miguel? ¿Es Mascareño? Sí.
Ah, Mascareño, aquel que había jugado en Chivas también. Fíjate, el profe Cruz ya estaba viejo para ese entonces. No, es más joven que yo, un año. Pues, no, pásame el profe. No, es que el profe sí lo corrieron sin aceite, ¿no? Desde que estaba chiquillo. Oye, ¿y qué más tenemos por ahí? Ya se también está bueno. Graniolati, cabrón, del lado derecho. El Archisalas. Mario García, que ahorita va a dirigir al Atlante otra vez. Ah, va a traer el Atlante. Sí. Pues, Hugo Pineda jugó contigo también en Correcamino. Sí. Sí, ¿verdad? Jugó en Tampico, Correcaminos. UDG. UDG. Sí, sí, portero muy sobrio, muy buen portero. De América. Muy buen portero, muy regular. Sí, sí. Tocó muy buen, ese era un equipazo. Muy buen amigo también. ¿Sí? Sí. Y ahí le mandamos ahí un saludo por si nos está viendo ahí. Que jugó la final, ¿no? Que jugó la final contra Rayados acá en el 80, digo, en el 93. ¿93? No, pero el portero era Félix Fernández. Félix. No, pero en el 86 contra el Tampico. Ah, sí, es cierto. Él pertenecía al plantel. Él era el portero. Él fue el portero del Tampico. Que jugaba en ese Tampico, jugaba el Panchillo Fernández. Hiciste el cambio de juego, mi Javi. Fíjate, qué padre plantel del Monterrey ese. Sí, este. Sí, bueno, ahorita lo platicamos. Ahorita llegamos a ese tema. Entonces, sí. Te vas para el Corre, luego te vas para el Atlante. Y del Atlante vuelves al Atlas, por pedido de quién, Gastón. La Volpe todavía no estaba, ¿verdad? La Volpe, mira. La Volpe me regresó a los rojinegros un año más ahí. ¿Y cómo fue tener como técnico a una persona tan conocedora como Ricardo La Volpe, Gastón? ¿Te dejó algo para tu actual profesión en el fútbol? Sí. La verdad, sí. Todos los técnicos te dejan, pero más en lo táctico, creo que Ricardo fue, yo creo que para muchos, muy puntual en eso, para todos los que estamos en esta carrera, el ver diferente la táctica. Él decía que teníamos que ser estrategas, no entrenadores, y lo ves como estratega. Claro. Manda saludos por ahí, Eduardo Alambra. Saludos. Texas, dice profe, saludos, profe. Saludos de Carramel Raya Rivera, dice saludos, profe Gastón, desde Morelia, gran jugador, gran entrega, excelente persona, felicidades por tu paso en Rayados. Carlos Talancón dice. Gracias, saludos. Estaba en la tele viendo un juego de un equipo aburridísimo, amarillo. Y veo que está Gastón, y dice, por CF mi historia, saludos raza, y cambió. Saludos, saludos Samuel. Samuel Ramos, un saludo a mi compadre. Saludos, y David dice, en una temporada con Rayados alcanzó a ser el mejor goleador y era defensivo. Y pues que ya traías el ADN, ¿no? Bueno, ahí está comentando Juan, lo de Tanque Sosa, ¿va? Pero era paraguayo. Era paramilitares, sí. Paraguayo. Camilo Esperales, Juan Salinas, dice, un goleador, dice J. Ángel Muñoz, un goleador en la contención. Dice por ahí Juan Salinas, dice, Mascareño se acaba de la banda echando maroma. Sí, hombre. Sí, ¿verdad? Ahí sí, bastante peculiar. Mira, ahí está el mexicano Tez. Dice, saludos a Gastón Obledo, tengo muy buenos recuerdos de su forma de jugar. Saludos a todos en el programa. Este mexicano está en... A ver, ¿dónde está tú, Tato? En Shanxi. Es una provincia en China. Un saludo, un abrazo hasta allá. Y desde allá nos ven. Por allá yo creo que es como las 11 de la mañana, una cosa de esas. Sí. Muy bien. Tato. Sí, y pues bueno, estábamos platicando acerca de tu segunda estancia, tu segunda etapa, en el Atlas. Y de pronto se da la forma para venir al Monterrey. ¿Cómo es que se da esa transferencia, Gastón? Atlante me vuelve a poner en el draft.
porque yo pertenecí a Atlante, fui prestado a Atlas ese año, y en los pasillos de ahí de donde se hacía el draft, tuve la fortuna de encontrarme con Pepe Treviño, que también lo quiero mucho, es un gran amigo, y ahí me topó y me habló de que él iba a estar de técnico en Rayados, que si me interesaba venir a Rayados, y no lo pensé dos veces, tenía oferta de otra vez de Santos y de Pachuca en ese draft, y me decidí por Rayados. Oye, Gastón, ahorita que comentabas y viste por ahí que tu segundo equipo era Rayados, y parte de la decisión fue por la afición. ¿Por qué ese gusto a la afición, o qué es lo que veías diferente de la afición de Rayados? Pues yo creo que está de mal la pregunta, ¿no? Sabemos que es la mejor afición de México. Siempre ha llamado la atención eso, y te voy a decir, normalmente la afición se le rinde al equipo, pero el día que logramos la salvación del equipo, fue algo impresionante, que ahí yo me rendía a la afición y mi corazón se hizo rayado también. Será esta, a ver si puedes decir de esta foto. A ver. No, imagínate. Sientes, se me hace un nudo en la garganta, la verdad. Fue algo impresionante. Terminó el partido, 20 minutos, 30 minutos, festejando con la gente, entras al vestidor, festejas con tus compañeros, con directivos, te bañas y sales, y el estadio todavía lleno. Y sales y ahí fue cuando yo me rendí a la afición de Rayados. Dije, no, el corazón se hizo rayado también. Qué bonita experiencia. Fíjate que es lo que comentaba con Javo hace unos momentos. Es súper enriquecedor poder platicar de ese tipo de partidos. Porque, a ver, el promedio de la gente que nos ve en redes sociales conoce la época de bonanza del equipo. Hablamos del 2010 hacia acá. Pero es bien importante que también se enteren de que en esos entonces peleamos el descenso contra el Puebla, peleamos el descenso contra el Toros Neza, y aquella atmósfera que se vivió ese 9 de mayo de 1999, yo en lo personal no la he visto en muchos partidos, honestamente. ¿Nos puedes platicar cómo se vivió ese día, Gastón? Te digo que si me preguntan, es algo imborrable. Es lo mejor que me ha pasado en el fútbol. La verdad, te digo, yo ahí me rendí a la afición. Por ese cariño, por ese entusiasmo, esas ganas, esos deseos de siempre estar apoyando al equipo. Faltan palabras para agradecerles a ese gran apoyo que mostraron y que han mostrado, ¿no?, durante todos los años hacia el equipo. ¿Qué se decía en los vestidores ese domingo? ¿Qué se dijo? ¿Cómo se alentaban? Mohamed por ahí era líder del grupo, pero teníamos al Abuelo Cruz. O sea, teníamos un muy buen plantel. Sí, el Abuelo pues ya estaba venía de una lesión, de la sub, sí, pero era alguien bien importante. Teníamos jóvenes que en su momento, en una entrevista también lo dije, ¿verdad? Me preguntaron que la presión, y en ese momento también lo dije, la presión es de los que tenemos la experiencia. Claro. A los jóvenes déjenlos que ellos se diviertan y que hagan el fútbol que tienen que hacer, y nos van a ayudar a sacar esto adelante. Entonces, será de mucho nerviosismo, te lo digo, no era... Era un plantel que sí había jugadores, pero no era un plantel como los de ahora, ¿no? Claro. En todas las líneas
y volteas a la banca ahorita y el que metas es de la misma calidad. En ese momento no, por las situaciones que estaba viviendo la institución. Pero bueno, tuvimos ese coraje y ese corazón que la gran afición nos impulsó en todo ese torneo para dar lo mejor en ese partido. Claro, y el rugido del estadio esa vez, no. En el gol del Alvin. No, cállate. La verdad te digo, es algo que se me hace un nudo en la garganta recordarlo, la verdad. Es impresionante el cariño, el amor que esa gran afición le mostró al equipo, ¿no? Dice... Ahí estoy llorando. Con Mohamed. Sí. Ahí estás, ¿verdad? Ahí está con Mohamed. Sí. Sí, pues es que fue... Es que se vivía de una manera muy diferente. Ahora, como vimos, los aficionados en el BBA, ¿verdad? Pero la verdad, como dice Tato aquí, es la historia, ¿verdad? Porque no seríamos lo que somos como equipo ahorita sin gente como ustedes que realmente hicieron las bases. O sea, realmente no fue nada fácil haber estado en aquellos años. Y se sufrió, ¿eh? Y ahora la gente ve nada más la pura bonanza, ve lo que ya, la cosecha de toda esa siembra que hicieron ustedes hace muchos años, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ahí fueron, hicimos los cimientos, de ahí se empezó los cimientos para, porque vinieron los cambios, vino la transición de los dueños. E hicimos, yo creo, de ahí se empezó a formar los cimientos para lo que es ahorita Rayado, ¿no? Claro, porque en esos entonces sabíamos que íbamos a la Ciudad de México contra el Atlante, contra el Necaxa, contra el América, contra el Cruz Azul, contra quien fuera, y sabíamos que nos íbamos a devolver con 3-4 goles encima. Y hoy ya es bien distinto, hoy todo cambió, tan es así que reitero. Imagínate, peleamos un descenso contra el Puebla, que hoy, con muchísimo respeto, es un equipo de media tabla. ¿Y cuántas emociones no generó un partido como ese? Que, pues, yo honestamente fue la primera vez que lloré de emoción en mi vida acá. Yo creo que muchos. Yo creo que muchos, por eso digo, la verdad es algo que te marca y te llena... Todo eso lo que se vivió en ese momento fueron cosas que en la cabeza te dan vuelta, ¿no? Mil cosas. Pero bueno, gracias a Dios lo pudimos sacar adelante y mantuvimos el equipo en primera y ahorita es lo que es, ¿no? Claro. Ahora, el año siguiente se vivió de manera un poquito menos dramática. Digo, obviamente hubo también un poquito por ahí de expectativa. Se peleó el descenso contra el Toros Neza. Pero en la penúltima jornada se le gana 6-2 al Toluca. ¿Tienes por ahí algún comentario, alguna anécdota acerca de ese partido? Fíjate que no, la verdad no. Sí hay mucho, ¿no? Pero te queda más lo otro. O sea, la verdad te quedas con lo otro. Pero de ahí vinieron, como dices, estuvimos peleando. Pero después de esa transición, que creo que un buen manejo que se ha tenido también desde arriba, desde los directivos, desde los dueños, hasta ahorita no nomás fueron los cimientos que nosotros hicimos, también ellos hicieron lo que tenían que hacer, el reforzar, el traer gente que le diera esa grandeza al equipo que tiene ahorita. Sí, oye, dice por aquí... Mexicano Tech dice, qué hermosas palabras del profe Gastón, mi corazón se enrindió ante el cariño de la afición y me hice Rayado. Dice así Roberto, es. Sí, dice Roberto, dice saludos Gastón, Katy Terrón, saludos. De los pocos jugadores que se han entregado totalmente al club del equipo. Roberto dice por ahí, Gastón, por ustedes seguimos aquí. No sabemos qué pudo haber pasado si se perdía la categoría. Ustedes dieron todo lo que hoy somos y tenemos.
Sí, es que la verdad, y la verdad, fíjate, escuchando tus palabras, ya casi que en verdad se me estaba saliendo una lágrima y no es juego. Te lo juro, pura rebote, ahorita que te puse en cuadra, ya casi que me estaba haciendo yo así. Porque, la verdad, y ahí te das cuenta, Gastón y Tato, lo que vale el corazón de un jugador, porque no nada más es estar acá desde acá arriba y esperar el dinerito, o sea, tienes que rascarle, tienes que entregarte, tienes que sufrir, porque no nada más sufrimos los aficionados, o sea, ahí está el ejemplo, Gastón lo vivió y lo sufrió, y seguramente como tuvo muchos más, ¿no? Así es, te digo, pero bueno, también vivimos cosas agradables, bonitas, después de eso, ¿no? Y te digo, mi etapa de Rayado, pues no la cambió. Y es muy padre poder, perdón, Javo, por interrumpirte, es muy padre poder escuchar a alguien que vino de otra cantera, de otro equipo, de otro entorno, de otra ideología, como lo es la ideología del centro del país, y que llegue y se arrope con los colores de tu equipo. Eso es súper gratificante. En serio, Gastón, nos hiciste el programa con esa frase, ¿verdad, compadre? No, gracias a ustedes. La verdad, yo creo que ahí entiendes ahora cuando... Porque muchos amigos, cuando escuchaban a... Soy Toño Mohamed y soy Rayado. Yo sí lo entendía. Mucha gente no lo entiende. pero yo sí lo entiendo y sé lo que es. Necesitas estar en esta gran institución para sentir todo eso. Ahora, Gastón, ¿cómo fue aquella etapa en la que, aunado a que peleábamos el descenso, nos tocó el bandazo de ganar las 20,000 pre-libertadores que había y tenemos el privilegio de jugar la Copa Libertadores de América? ¿Cómo eran esos viajes, Gastón? Cuéntanos, por favor. Era una odisea, pero bueno, gracias a Dios se nos dieron los resultados. Y con decirte, tengo esa anécdota, ¿no? Imagínate, en Venezuela nos dejó el avión y no había para el hotel y el turco Mohamed, la verdad hay que agradecerle también eso que dijo, yo pago todo y después vemos cómo me lo regresan, y él fue el que pagó la noche de hotel y cenas y desayuno y regresamos, y man, ya te imaginarás, o sea, me van a oír decir esto y Rayados en ese problema, sí, en esos problemas estábamos. Y entonces te digo, por eso te digo, viví de muchas cosas que me hicieron valorar muchas cosas. También en cuando te faltan tantas cosas, valoras todo lo que estás haciendo en ese momento para salir adelante, y cuando logras poner una estabilidad emocional de carrera del equipo, lo pones también lo sacamos de donde estaba peleando los últimos lugares, peleando el descenso. Entonces es una etapa muy enriquecedora como persona, como jugador, y ahorita como lo valoras como técnico. Dice por ahí, yo también fue la primera vez que lloré en la cancha, dice por ahí Juan Salinas, dice Jesse Reds. Oye, Gastón, tú metiste el gol al América en un partido en el Tec. América ganó 2-1 con goles de Cuauhtémoc Blanco en el 97. También. Sí. Sí, pase de Marcelino Bernal. Ah, Marcelino también dijo, con nosotros, muy bueno ese.
Oscar Mares dice, un lujo tener un excelente jugador y una excelente persona. Y sin duda se le extraña en el fútbol, sí, cómo no. Oye, si aquí quiénes están, estos. Rivarola, Víctor López, Martínez, el Van Basten Gómez, Omar Gómez, el Turco, Claudinho, Jesús Gómez, Roberto Hernández, amigazo también, el Bolillo y Pedro Pineda. El Bolillo. Todos siempre se ríen cuando hablan del boli, era muy bromista, ¿verdad? Sí. Y acá con, ya estás acá con el Gimiro, ¿no? Argemiro. Argemiro Vega, sí. Está el Tilón. Tilón. Toño de Nigris, que paz descanse. Tocó Toño. Descanse, sí. Amigazo también, la verdad. Me ha lastimado. Ojalá y no esté viendo desde donde esté y le mando un abrazote. Sí, desde donde está. Dios quiera, un abrazo hasta el cielo. Y luego, por acá, mira, sales, fíjate, acá estás acá de capitán, ¿verdad? Como preguntaban por ahí, estás de capitán con el buen Cautemo, fíjate. Así es. Sí, en el Azteca, ¿no? ¿Ese, sí es Azteca ese? Sí. Sí, ¿no? Debe sí. ser. El árbitro es Germán Arredondo, güey, fíjense, bien joven. Este. Sí, a ver, esa otra del clásico del caramelo, el Renato Ferreira. Renato Ferreira, mira. El Gato Ortiz, hombre. El sí, Gato, hombre. Buen Gato, los Chabrán. Ahí están los dos Chabrán. Ricardo Carvajal. Ricardo Carvajal, que también Ciña. De pronto, igual, y Ciña, que híjole, no lo aprovechamos. ¿Qué hubiera sido si se hubiera quedado Ciña unos años más? O sea, que le hubiera tocado el 2002, 2003, por acá con el Monterrey. Fíjate que hablando de eso, Gastón, a mí me gustaría mucho que nos platicaras. ¿Cómo se vivió esa transición de mentalidad? Porque, pues bueno, tuvimos al profe Pepe Treviño, que es de casa, que lo queremos mucho. Luego tuvimos a Magdaleno Cano. Luego tuvimos a Jara Zaguier, que fue en la salvación. Sí. Se viene la contratación de Benito Floro a inicios del año 2000. ¿Cómo cambió todo? ¿Qué transición antes hubo? Fue Solari. Antes de él era Solari, es cierto que lo corrieron porque cobraba por entrevistas. Eso no lo sé. No, no te apures, lo dije yo. No lo sé. Me han platicado. No, hasta ahorita lo escuché, en serio. Sí, de hecho en su momento, ¿se acuerdan esta persona que traía su programa en el Canal 12, el chicharronero este? Decía, sí, pues que en paz descanse, pero no sabía nada de fútbol. Decía que Solari cobraba por sus entrevistas y que, pues, FEMSA se enteró y vámonos para afuera, cabrón. Entonces, se traen a Benito Floro. Floro viene y cambia todo. Para mí, Floro es el iniciador de todo esto junto con ustedes, con los cimientos del Monterrey actual. ¿Qué vino a revolucionar Benito Floro en un plantel al que casi no le hizo cambios? Fíjate que él tenía no tenía muchas variantes, pero era muy claro en su funcionamiento. Un convencimiento, no, yo creo que nos convenció a lo que él quería. Y eso sí, lo que yo le... Y después se lo pregunté, todavía se lo... Nos trabajaba 30 minutos diario sobre la técnica individual. Entonces eso era muy raro trabajarlo acá en México y él le dio mucha importancia a eso. Sabíamos que era porque para el funcionamiento que él quería teníamos que tener ese trabajo. Oye, dice por ahí Juan Salinas, ahí está Ciña, está platicando de las fotos que estaba ahorita, ¿verdad? Sí, es Gabriel Ruiz, es el que te digo. Gabriel Ruiz también, licenciado. Saludos. El poeta dice, y al lado está Mohamed. Sí. Oye, o sea, que era, mira, déjame, te voy a compartir algo. Por ahí nos platiques. ¿Dónde estás? Dale. Por ahí debemos de tener alguna otra fotito, algún. Yo recuerdo que hizo un gol en ese partido, y de ese partido iba a hablar.
contra Pumas, jornada inaugural del invierno 2001. El trazo largo del pilón Pablo César, balón atrás, viene el tiro y el gol. Gastón Obledo, con su número 14, a los 52 minutos, superando al arquero y caía el 1-0. Ahí está la jugada, el disparo de Gastón, no puede desviar. Reaccionar y lo va a encontrar en este giro de esquina, una serie de rebotes y Gastón Obledo vence a Mistraki, que había entrado por el lesionado Caputo, poniendo el marcador de 3-2. Tómala. Tíralo. Me equivocaba a veces. y la metías en la portería. No, muy buenos goles. Oye, Gastón, ¿y cómo viviste tú? Más bien, a lo que me quiero referir, ¿qué fue lo que más te gustó de Monterrey como ciudad al momento de llegar, por el cambio cultural, pues? Es una ciudad muy hermosa, pero la gente yo creo que es muy emprendedora, muy se la cree de que son los mejores. Y eso te llama la atención y te envuelve, ¿no? También el querer ser mejor día a día. Yo creo que eso, lo que tienen los regios es eso. Siempre tratan de ser lo mejor a lo que se dediquen. De hecho, ya ves ahorita cómo estamos siempre peleados con los de enfrente, ¿va? Porque queremos ser mejor que ellos. Estamos peleando con los de enfrente, y los de enfrente están peleados con nosotros porque queremos, no nos queremos dejar. Así es el rey, y es algo que te inyecta la gente. Fíjate que tengo entre los mejores amigos, son de ahí, el doctor Lucas Cantú, que le mando un saludo también, que está viendo a mi compadre Martín. Digo, de los mejores amigos son de ahí, de Monterrey. Y aparte, bueno, la carnita asada, por ahí estaba viendo un video que saliste hace poquito en Reynosa haciendo una costillita de ribeye con salsita y todo. ¿Le mueves a la parrilla, Gastón? Fíjate que me gusta, sí me gusta. Ahí me invitó mi compadre Arturo Corral, que le mando un saludo también. Un día ahí en su casa me invitó, vamos a hacer una carne, y le dije, no, yo hago las salsas. Entonces hice la martajada, hice la verde esa, y él está entre los parrilleros, que les llaman, hay una asociación de parrilleros y tienen un programa. Me dijo, ¿sabes qué? En 15 días, a la semana después de la carne asada en su casa, me habló y me dijo, oye, compadre, te quiero invitar para la otra semana, tengo que dar el programa, me tocó y te quiero invitar. Y yo, ¿pero yo qué? Me dice, no, es que quiero que haga la salsa verde, me gustó mucho y creo que le va a venir bien a lo que voy a preparar. Le dije, pues vamos. Y ahí fuimos, y me invitó y ahí la preparamos y la hicimos. Otra vez de rebote. Oye, entonces cuando te invitemos a la carne asada, tú preparas la salsa, compadre. Así es. Sí, si agarro yo la parrilla, no mete mano nadie. Yo hago todo. Oye, ¿y ese gusto por la cocina ya lo traías o lo descubriste aquí en Monterrey, compadrito? Fíjate, la cocina me gusta, pero lo de la carne asada, el cabrito, el borreguito, el ataúd, se me dio ahí en Monterrey. Ya. Dice Juan Manuel, o Juan M., un saludo grande, Gastón. Gracias, Juanma, un saludo. Saludos también Josué Fabián Tobar, dice saludos al profe Gastón, el cual tuvo la oportunidad de saludarte en una visita a Tepatitlán, Jalisco, y fue un tipazo. Saludos, José. Esperemos vernos pronto. Ah, mira, ya. No, pues ahí ya está la invitación.
Dice por ahí Rosa Elvira Obledo, dice, saludos al Gastón Obledo, un gran ser humano y por supuesto un gran hermano, te quiero mucho, dice. Mi hermana, un saludo, un abrazo. Saludos ahí. Saludo. Saludo a todos los Obledo. ¿Cuándo regresa a Rayados como DT, profe mexicano? Pues estamos preparándolo, estamos trabajando, ojalá y se dé una oportunidad, pero bueno, ahorita estamos trabajando para el Atlético Reynosa y tengo compromiso ahí, pero están en mis proyectos y en mis sueños un día llegar a estar en la otra vez, estar trabajando para una gran institución como la que es Rayados. Un día Dios primero, te vamos a ver en el banquillo del Monterrey, vas a ver, compadre. Lo decimos desde hoy, 8 de julio del 2020. Esperemos que sí. Rogelio Gastón, el eterno 58, si no me equivoco, eras centro delantero y terminas como de central. Sí, bueno, con Ricardo tuve la fortuna de que me tuvo la confianza, o él confió en mí, en que le podía llevar a cabo las tareas en diferentes posiciones, y él fue el que me empezó a cambiar ahí de posiciones. De repente aparecía de volante contención, de repente de 9, de repente de carrilero, que en esa época se usaba mucho, y después terminé jugando de central con él. Oye, Ricardo, la Volpe era de esos tiempos que no te encasillaba en un solo lugar, ¿no? Porque, digo, recuerdo bien que en la selección también este señor hacía muchos cambios, ¿verdad? También en los equipos que estuvo, era un jugador de una posición y luego lo movía, porque yo creo que decía, aquí me sirve, lo movía, ¿no? Así pero, es, él tenía esa característica, ese ojo para verte las condiciones, pero también de acá, que fueras un poquito entendido en las tareas que pudieras desempeñar, porque pues, lo físico, técnico, táctico, pues, tenía muy claro, pero también te veía en la asimilación que tenías a las tareas que él te daba. Ah, ya, o sea, te da ciertas características, quiero que hagas esto y me sirve, ahora lo pongo aquí, muy aparte de la técnica, muy aparte de la técnica que podías tener. Así es, te digo, te veía, pues, eso pues lo ves diario, ¿no? Pero también se fijaba en la asimilación que agarraba rápido la idea de que él soltaba. Por eso te digo, yo creo que el que más me dejó en ese aspecto táctico es él, y la verdad también que ahorita está trabajando ahí, Pepe Treviño, es un gran técnico, ¿eh? Nomás no se le ha dado una oportunidad acá en México real, una oportunidad real con un buen equipo, pero tiene una capacidad de, como entrenador y como estratega, que también es de los que me ha marcado mucho en mi etapa como entrenador y como director técnico. También fue el que me inició en esto, fue el primero que me invitó como auxiliar. Ah, fíjate que, y Pepe lo tuvimos aquí también, aquí con nosotros. Oye, y es increíble la cantidad de información que sabe ese señor, No, te digo, tiene una gran capacidad. Sabe de fútbol, sabe de fútbol. Yo creo que está ahí, entre Ricardo y él, en lo que me ha dejado más de últimamente. Te podría decir que, porque ya trabajé más tiempo con él, lo pongo por encima, a Pepe. Claro, claro, muy querido por todos nosotros aquí en la institución, muy, muy, es una figura en la historia del Club de Fútbol Monterrey. Ahora, Gastón, llega el punto en el cual comenzamos a ya calificar a Liguilla, como se da en el verano 2001, nos traen a Argemiro Veiga, nos traen al Tilón Chávez, nos traen al Pirata Castro, a Rogerio, a Ricardo Martínez,
¿Cómo viviste tú que estuviste en esa transición? ¿Cómo viste ese cambio de, oye, de repente ya estamos peleando para entrar a la liguilla? Como que ya agarras airecito. Sí. No, te digo, gracias a Dios tuve esa fortuna de esa transición. Y bueno, pues se fueron conformando lo mejor plantel. Y bueno, con Benito Flo, fíjate que ahí tuve una grata experiencia también con él, que él también la cuenta, cada vez que puede la cuenta de sobre mi persona. Cuando él llega faltaban 5 partidos para que terminara el torneo, y era la de diciembre. Sí. Y me acuerdo bien, 23 de diciembre. No, por eso te digo, son cosas que te marcan y que te van. Y el señor nos agarró a 4 jugadores y nos dijo, ¿saben qué? En mayo vayan buscando equipo, que no están en mis planes. Y hoy, 23 de diciembre, y dije, no, ya se imaginan, ¿no?, la Navidad que pasé. Pero los demás se dieron la vuelta y se fueron, ¿no? Entonces yo... ¿Quiénes eran los otros 3, Gastón? Ya, así, así lo vas a dejar. Porque, no sé, sí. Pero yo me quedé y le dije, profe, le quiero agradecer. Y volteé y me dice, ¿cómo? Le quiero agradecer que me haya dejado estos 5 meses para demostrarle lo que puedo darle a usted y al equipo. Digo, pues conmigo no va a tener ningún problema. Y ya se volteó y me dijo, no, yo sabía que contigo no tengo ningún problema porque me han hablado muy bien de ti. Dice, así que pues vamos a trabajar y le damos. Y dije, no, está bien. Y fue cuando trajo pues gente, ¿no? Llegó el Tilón, llegó el Pirata, llegó Estrada, el central de Atlas, el Jerry. Sí, le dio la oportunidad a Toño de Nigris, o sea, le dio así es, y la oportunidad como titular. Total, los primeros 5 partidos me tocó estar en la banca. Y ese torneo, el segundo torneo que llegó Benito, que fue el que dirigió ya, quedamos a un punto de la calificación. Entonces, ya se termina el torneo. Y voy al vestidor. Nunca lo había platicado esto. Llego al vestidor con mi bolsa negra para echar todas mis cosas. Y me dice el ayudante de Benito, chaval, te habla el mister. Y yo, no, pues dile que ahorita voy. Y ya se mete y regresa. Que vayas, te está hablando el mister. Y pues yo dije, pues para que me den las gracias, dije, pues deja, agarro todas mis cositas, ¿va? Y yo estaba preparando mis cosas, ¿va? Y ya le dije, pues dígale que estoy recogiendo mis cosas, que ahorita paso. Y se asoma el mister, y ya con unas palabras que él usaba de cojones, me cago en 10, no le estoy diciendo que venga. Y digo, pues, no, pues ya, ahí voy. Y, ¿qué pasó, mister? Ya me dice, siéntese. Le digo, no, hombre, aquí, rapidito, lo que vaya a hacer, ¿verdad? Le dije, pues ya estoy juntando mis cosas, no se apure, profe. Dice, no, siéntese. Ya, pues me senté y me dice, por eso quiero hablar con usted, antes de que recoja sus cosas. Y yo, ¿qué pasó, usted? Dice, primero, quiero pedirle una disculpa. Y yo, pues me quedo así, ¿disculpa de qué, da? Y yo, no, pues ¿de qué? No tengo nada que disculparlo. Al contrario, estoy muy agradecido. Me dice, no, es que yo un día le dije a usted que no, que en mayo, pues, y buscar equipo. Si yo me equivoqué con usted. Yo lo juzgué mal y yo no entendía cómo un centro delantero estuviera jugando de central. Y ya le digo,
Bueno, pues ahí me pusieron y ahí estaba dando yo. Dice, no, por eso le digo, yo me equivoqué, lo juzgué sin conocerlo. Dice, y quiero decirle que usted se queda en el equipo. Después de haber pasado una mala Navidad, después me da unas magníficas vacaciones, ¿no? Con ese reconocimiento y sigo en el equipo de Rayados. Claro, ¿no? Y eso es súper importante, o sea, tener el reconocimiento de tu entrenador es súper gratificante, ¿no? Sí, y más que para reconocer, pero pues bueno, ahí se nota la calidad del señor de lo que es, ¿no? El señor, un tipazo, y que todavía sigo en comunicación con él y saludándolo y platicando y hablando con él. Claro. Pero tuve esa experiencia ahí en Rayados, que te digo, son gratificantes porque ahí muestras lo que te digo, lo que veía yo de la gente de Monterrey, ¿no? Yo vi una oportunidad para demostrarle que podía ser el mejor en esa posición. Claro, y eso demuestra tu entereza y tu responsabilidad, sobre todo como jugador profesional. Fíjate, Gastón, me comenta por acá por el WhatsApp, me pide Katy Terrón que le mandes un saludo a su papá Adrián Terrón, que está viendo el programa. Un saludo a Adrián Terrón, grande, de gol. Un abrazo. Excelente, Javo. Voy, la que está ahorita. De hecho, ahorita quiero mostrarte algo por aquí. ¿Dónde está? Permíteme. Bueno, saludos. Dice saludos. Juan Salinas dice: Gastón, ¿cuál de tus entrenadores adoptaste más tu estilo ahorita, como estás ahorita de entrenador? ¿A cuál tomaste más el estilo? ¿Eres pues más agresivo, más precavido? ¿Cuál es tu estilo de juego de Gastón? Ahora, ¿cómo te No, yo trato de ir a buscar el arco rival, pero siempre con un equilibrio. Yo creo que en la vida tienes que tener un equilibrio, y para mí en el fútbol es lo mismo. Que ataques bien y que defiendas bien, ¿no? Que no es nada fácil, pero siempre he tratado de ser equilibrado. Ya. Claro, claro. Excelente. Ahora, Gastón, en algún momento dado ya tuviste la oportunidad de entrenar, al menos en un interinato, al Morelia. ¿Cómo fue esa experiencia de poder por fin llevar a un equipo de primera división? Fíjate que tuve ahí como dices, la fortuna. Ya había sido en Atlas también, dirigí un partido interino, justo cuando llegó la Volpe, y justo contra Tigres. No olía feo, güey, cuando se acercaban los güeyes esos. He estado en 3 partidos así de interinato, y gracias a Dios me ha ido bien en los 3. Nos ha ido bien. En esos partidos he entregado, en el de Morelia, pues, por ejemplo, fue el de Copa. Ahí está, míralo, mi Pepe Treviño. Verdirame. El clásico de leyendas, ¿no? Sí. Este último que hubo. Fíjate, ahí está don Pepe Treviño. No, hombre, pues tiene más fotos que yo. Mira, aquí ya sales como entrenador, ¿no? Dirigiendo. Sí, ahí estoy. ¿Pero dónde está ahí, Gastón? Reynosa. Ah, en Reynosa. Está bonito el uniforme, fíjate. Sí. Te digo, pero volviendo a lo de Morelia, te digo, tuvimos ahí la fortuna de pelear el de Copa para pasar a cuartos, y pasamos. Y luego tuve el torneo contra América. O sea, no era nada fácil. Y nos sacaron al final el empate, y tuvimos ahí un 2-2. Pero gracias a Dios, no, creo que entregamos buenas cuentas. También tuvimos una final en la segunda Premier de Morelia. Entonces creo que fue una institución también que estuvimos bien y entregamos buenas cuentas.
Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios, porque insistimos, en algún momento dado sí nos gustaría por ahí verte en algún puesto directivo aquí en el Monterrey. Sería todo un privilegio. Mira ahí en la playera que te mandaron de la final. Sí, hombre, también. Pero esa fortuna del campeonato, que tuvieron el campeonato. Uh-huh. Y muy agradecido con la institución. ¿Y qué piensas del plantel actual, Gastón? ¿Cómo lo ves? Pues que está para ser campeón. sí. No le ves ningún pero, ¿no? Yo creo que está para estar entre y pelear el título. Dice, claro. Dice por ahí Carlos Nava, dice saludos, excelente plática con Gastón Obledo, número 58 de Carlos Nava. Saludos, Carlos. Te manda saludos por ahí el buen Flavio. Mira, Flavio. Saludos a Flavio. Saludos, mi capitán. Un abrazo. Él está aquí en Monterrey, ¿va? De hecho, ayer tuve una oportunidad de ver a Argemiro y ahí siempre Flavio nos está viendo por ahí. Flavio. Saludos por sí, ahí. Lo vi cuando estuvo ahí con ustedes también. Sí, hombre, muy buena persona. Ahí nos estaba pasando anécdotas. Hablando de anécdotas, ¿sabes? Platícanos una anécdota tuya que hayas tenido ahí en vestidor, algo. ¿Quién eran los bromistas? ¿Tú eras más tranquilo, más bromista? ¿Algo que hayan hecho por ahí? ¿Una anécdota buena que hayan pasado por ahí? Fíjate que un día el turco era muy vago, era muy buen amigo, muy buen tipo, y siempre trataba de tener el buen ambiente. Y un día le dice en una comida, le dice a Cristian Torres, le dice, ¿cuánto apuestas a que yo una chela, la chela no sé cómo le dicen, a la copa, a la grande? Dice, yo me tomo una y media y te gano, y tú dos caballitos de agua, y me las tomo yo primero que tú. Y entonces pues Cristian dice, no, pues ¿cómo? Y me dice, ¿sí? ¿Cuánto le apuestas? Nomás que hay reglas, ¿verdad? En el juego, ¿verdad? Dice, a ver, pues dime las reglas. Dice, ¿nadie nos puede ayudar? Y si hay una condición, como la copa es muy grande la mía, la mitad, que me des chance de tomármela, y la otra está llena. Dice, y nadie puede ayudarnos, y nadie, tú no puedes tocar mis copas, yo no puedo tocar las tuyas. Y hasta que yo suelte mi copa para agarrar la otra, pues le damos. Y Cristian se ve, no, pues dale, 3,000. Y lo sacan, y me dicen, toma, tú agárralo. Y yo dije, no, pues, ¿cómo le va a ganar? Pues dos caballitos con una copa de esas. Pero yo dije, no, el turco es muy, muy vivo, ¿verdad? Pues, eso tiene también esa picardía, ¿verdad? para los juegos. Y dice, bueno, pues ahí pone los dos caballitos, esos son los tuyos, y acá está la mía llena y la mitad mía. Pero hasta que yo suelte esta, empieza la competencia. Si me da chance, dice, de que yo me tome la mitad de esta copa. Si le entramos a la apuesta. No, ya está. Entonces él se la toma y le da vuelta y tapa un caballito de Cristian. Y ya se agarra la grande de él, ¿eh? Y pues se la empieza a tomar, porque ya desde ahí pues ya le dije, no. Ya le había ganado los 3,000 pesos. No, ya si tocaba la copa de él, pues ya perdía, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que el turco tiene. Si tú lo ves en el balón parado, tiene esas de que es muy... muy inteligente, muy vivo para esos detalles, el canijo. Entonces yo dije, no, hombre, con este, ¿sabes cuándo le apuesta algo? Pero sí te... Que no, pues fíjate que... Con 3,000 pesitos en 5 minutos. Ahí extra, que no traías. Ahí nos vemos, me los llevo yo, ¿no? Ándale, hombre. Claro, oye, y más para acá, ¿alguna anécdota que tengas con Chuy Arellano, con Toño de Nigris, con Argemiro, alguno más reciente? Fíjate que fueron puras buenas con ellos, o sea, con Toño, pues iba empezando, era el chavo que todo quería, el arrebatado, el coraje, la verdad,
tipazo, y conmigo pues se arropaba mucho, ¿no? Y un día le llamaron la atención, el mister, y le llamo yo la atención, ¿eh? También. Y voltea y sabe que, y me pega el grito y se da la vuelta. Y voy caminando, y digo, ¿qué pasó? ¿Qué me dijiste? Y se voltea y me dice, ahorita hablamos, al final. Y dije, ah, sí, al final hablamos, al final hablamos, cabrón. Entonces nadie, siguió el entrenamiento y todo. Y se acaba el entrenamiento y me dejó ir, ¿eh? Me dejó ir. Y ya también se deja venir el cabrón, ¿eh? Y me da un abrazote, ¿eh? Me dice, no, cabrón, perdóname, si tú eres como mi papá. Y digo, no seas cabrón, ¿cómo ser el viejito del equipo, cabrón? Y no, pues no, nos dimos un abrazo y así me... Pero también cuando lo vi que venía, yo dije, no, hombre, este pinche toro, ¿con qué lo paro? Pero no, pues dije, pues hay que... Ya era el joven, ¿no? Y tenía que... Bueno. Roparlo. Al técnico y a los compañeros, ¿no? Claro, hay jerarquías. Así es, y en ese momento, la verdad, te digo, me abrazó y me dijo, no, ¿cómo crees? Yo te quiero mucho. Y, no, yo también, cabrón, pero pues no seas maleducado, cabrón. Te están hablando y te están hablando bien. No, no, perdóname, cabrón. Ay, no pasó nada y pues quedó en el abrazo, ¿no? Pero bien. Dice Flavio Rolleiro, dice, me dijo que era argentino. ¿Cómo estuvo eso? No sé, fíjate, dice, pero dice, no sé. Por ahí se me dijo que era argentino, a lo mejor se quedó por ahí trabado otro. No sé. Sí, a lo mejor se equivocó por ahí de anécdota. Sí, pero qué buena anécdota, fíjate. Ahora, sí, ese de Toño de Nigris, qué padre, reiteramos por ahí el abrazo hasta el cielo, sí, donde quiera que esté. A la familia también de Toño. Ah, mira, ahí está, mira, dice Flavio Rey, me dijo que argentino, Toño. Toño. ¿Toño dijo a Flavio que era argentino o qué? Yo creo, no. cuando llegó Flavio, era muy, te digo, Toño era, a pesar de que era el joven, ¿cómo te digo? Tenía liderazgo también. Se metió muy rápido al grupo. Sí. La verdad era, te digo, tenía eso, ¿no? Del regio de ser ganador y arrojado y querer ser el mejor. Y bien, la verdad, aparte tenía una mentalidad ganadora. Siempre quería mejorar y... no sé si lo contó algún día, pero Benito Flor lo ponía a patear descalzo para que mejorara su golpeo. ¡Órale! Son cosas que también le agradeces, ¿no? Al mister, que se fijaba en esos detalles y veía la manera de ayudarte. No sabía. Lo ponía a golpear la bola. Sí, le quitaba los zapatos y decía, no, es que tú, para que empieces a acomodar bien el pie. Y después resultó cada golazo que metía me acuerdo uno al América, ¿no? Allá en el Azteca, de afuera del área. Zapatazo que agarró. Sí. Y otro acá, sí, en el Azteca, que casi le vuela la cabeza a Adolfo Ríos, ¿te acuerdas también de esto? También la agarró así. El de Brasil, pues bueno, el gol más icónico de Toño de Nigris, aquella volea bellísima contra Brasil con la selección mexicana. No, hombre, sí, no sabes cómo lo disfruté ese gol. Estábamos, la verdad, te digo, éramos muy, nos llevamos muy bien, éramos muy buenos amigos. Claro, gracias a Dios. Ahora, ¿cómo se da ya con nuestro equipo el asunto de tu retiro del fútbol, Gastón? Hijo, fíjate que eso fue algo también, así como se me dio... El inicio fue algo muy raro, muy, muy difícil, que no, fue una experiencia también con Pasarela. Recuerdo bien que nos fuimos a la pretemporada a Cancún con Sabela y su preparador físico. ¿Cuál? Y Pasarela no había llegado.
porque tenía, se le vencía su contrato, su compromiso que tenía, se le vencían 5 días después. Entonces él llega tarde a Cancún. Y yo estaba entre los que iban al draft. Y ya llega, se presenta y empezamos a trabajar. Y como al tercer día, cuarto día, me habla y, oye, no, ¿por qué estás en el draft? No entiendo, trabajas muy bien, a pesar de que estás en el draft, estás trabajando mal. Le digo, no, profe, es que a mí me sirve. A mí me sirve trabajar. Si me vaya otro equipo, me quede, pues yo voy a estar bien. Dice, bueno, voy a investigar por qué ha pasado contigo, tu situación. Total que al final de que íbamos a terminar la pretemporada, en el aeropuerto me dice, ¿saben qué? A todos los que están en la lista de transferibles, les quiero comentar que vamos a ir llegando a Monterrey, llegamos al Cerrito a comer, descansamos y ahí se da el último entrenamiento para que después vayamos a nuestras casas. Y me gustaría pues que ustedes también lo hicieran. Dije, no hay problema, bro. Si es así, la indicación así se hace, no tengo ningún problema. Entonces, en la tarde hicimos la prueba del yo-yo Tex. La verdad, pues salí muy bien en esa prueba, porque yo era de los ya mayores ahí. Salí bien y al final de la prueba fui el segundo. Y me dice, me habló, te habla Pasarela. Entonces ya pues voy al vestidor y habla conmigo. Me dice, oye, te quiero decir si cómo está la situación, a ver, porque pues yo quiero que, te interesaría quedarte. Y así fueron mis palabras, hacía con él. Le dije, profe, yo sé que este año va a ser campeón. Y siendo campeón con Rayados, me retiro. Y el tío me dijo, ¿cómo? Sí, si soy campeón con Rayados, me retiro. Y yo sé que este año vamos a hacer, porque el año pasado estuvimos muy cerca. Y yo creo que ya en este que viene va a ser el bueno por hacer campeón. Me dice, bueno, no te arregles con nadie. Así, no te arregles con nadie y te vas a quedar conmigo. Al final no me arreglo con nadie, yo tenía ahí propuestas, no me arreglo, esperando la resolución acá con Rayados y hablando con directivos y todo, y me dicen, es que el presupuesto ya estaba y ahorita pues no se va a poder, Gastón, nos interesa que estemos en contacto contigo por si más adelante se abre una plaza contigo, sigas trabajando por el club. Digo, no hay problema. Si se abre, pues me habla. Y mientras, ¿qué va a hacer? Y le dije así. Yo dije que me retiraba con Rayados y voy a anunciar mi retiro. Y fui a un programa en Paz Descanse de Toño Nelly y ahí anuncié mi retiro en las canchas. Y así se dio. Y no quise investigar más, ¿no? Así ya están las cosas y le dimos para adelante. Inclusive al año todavía me querían registrar y yo le dije, no soy como los toreros. Le dije, yo me retiré y ya me retiré, no regreso. Entonces me decía, no, pero todavía puedes jugar. Me decía Pepe Cruz en Atlanta. Me dice, dame chance de registrarte. Le dije, no, Pepe, ya, mejor. Me dijo, ¿cuánto puedo jugar contigo? Así como andas 2 años y bien. Le dije, bueno, esos 2 años los quiero de experiencia ya como cuerpo técnico. Y ya decidí. Y ahí fue mi retiro con Rayados. Claro, y después de ahí, perdón por interrumpirte, mi Javo, discúlpame.
Después de ahí, ¿qué siguió? ¿Cómo te fuiste acercando a la dirección técnica, Gasol? Ahí, gracias a Dios, te digo, Pepe Treviño agarró Zacatepec a los 3 meses. Y me sonó el teléfono de un buen Pepe y que, oye, está la oportunidad de ir acá. Vamos. Y ahí empecé mi carrera. Fue muy rápido también. No descansé mucho de mi retiro a volver a estar en las canchas. Oye, entonces, pero es un, no sé si, yo sí creo mucho en Dios, pero entonces dijo por ahí Tato va, diosidencias, pero pues te ha tocado muy buena bendiciones, ¿no? Así es, yo estoy muy agradecido con Dios, te digo, y también sé que el día que me ponga en la buena, la me va a poner para quedarme. Claro, va a ser en el tiempo adecuado, por eso dicen que son perfectos sus tiempos, ¿no? Así es. Y hoy, pues, por hoy, ¿cómo nos va en Reynosa, Gastón? ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué tal el fútbol? ¿Cómo va tu plantel? La verdad, muy bien. El torneo pasado, pues, íbamos tercero general, a 3 puntos del segundo. El primero ya no lo alcanzábamos, pero hicimos creo que una muy buena campaña. Que eso hasta ahorita pues nos tiene en la invitación a la Liga de Expansión, ¿verdad? Los tres lugares iban para de invitados a la Liga de Expansión. Que no lo han confirmado, no es otra cosa, pero al parecer vamos a participar en la Liga de Expansión. Perfecto. Aunque también todavía está muy en duda, ¿no? Ese torneo. Bueno, ¿cuándo van a empezar ese torneo, no? Porque le están dando prioridad ahorita a la primera, ¿no? Sí, ya habían dado fecha, que arrancaba el 14 de agosto. Pero yo creo que lo van a retrasar por los problemas que hay ahorita con lo de las televisoras, ¿no? Y por lo que he entendido es que quieren que juguemos la expansión martes, miércoles y jueves, sean los días de partidos. Y jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, la liga, la primera, ¿no? Ah, ya, entonces sí, entonces están acomodando esas fechas. Están acomodando, sí, pues, todo eso para, como va a ser a puerta cerrada el inicio, pues quieren que toda la semana se vea fútbol. ¿Y tienes a alguien en tu plantel que te parezca que hace diferencia, Gastón? Fíjate que hay buenos jugadores. Que tengo ahí los dos extranjeros, creo que hicieron un muy buen torneo. Juan Angulo y Igor Neves, pues los dos que iban ahí peleando el título de goleo. Uno con 14 y uno con 12. Goleador llevaba 16, entonces faltaban 5 partidos, estaban ahí peleando el título de goleo. Perfecto, perfecto, qué bueno, qué enriquecedor esa experiencia. Jabo. No, pues la verdad, pues ya estamos para cerrar el programa. La verdad. yo como te decía ahorita, por nosotros le seguimos. Pero yo creo que es mejor que le sigamos aquí en Monterrey con carnita asada, compadre, ahí para que platiquemos a gusto. No se diga más. Fíjate que estamos. No lo dije yo, lo dijo el Tato. No, ya perfecto. Lo cerramos, entonces cuando vengas a Monterrey nos avisas. Ya está. Excelente. Por ahí dice Sergio Luna, muy profesional en la época que duró en el club, tomó el liderazgo del equipo para bien. Sí, cómo no. Gracias. Y por ahí, Ricardo Barrón dice, si no mal recuerdo, el número 58 en el jersey de Rayado. Y luego el 14. Ya. Bueno, el 58 era de moda, ¿no? También. Por una radio, por una radiodifusora, ¿no? De allá de Guadalajara, Gastón. Así es. Sí. Que era, creo, de deportes, ¿no? Me estoy equivocando. Sí. No, sí. Sí, porque lo trajo Borghetti,
Lo trajo Mascareño, lo trajiste tú. Un chorro de jugadores llegaron a usar el 58 en su momento. Así es. Está como Abdul Ponto, ¿no? Que trajo el 690. 690. Oye, nos decía Yair García hace algunos programas que le tenían que poner otra cancha al cabrón porque no lo alcanzaba nadie. El negro. No. Pero pues bueno, Gastón, para nosotros, si nos permites decirlo, ha sido un honor y un privilegio haber contado contigo, porque nos has mostrado que dentro y fuera del campo eres un caballero, eres muy responsable y además de esas personas que tienen compromiso para la institución a la cual se deben. En verdad, ha sido un descubrimiento bastante grato porque este tipo de foros desmitifican muchas cosas y nos dan la oportunidad de tener alcanzable al jugador de fútbol y sobre todo ver cómo es la persona, y hoy de corazón nosotros consideramos que eres un tipazo, Gastón. Muchas gracias, no, al contrario, muy agradecido darme esta oportunidad para hablarle a esa gran gente de Regia y que sabe que están en mi corazón y que los llevo en mi corazón y que me los voy a llevar en mi corazón. Se les quiere mucho esa gran institución y esa gran afición. Javo, ¿algún comentario para despedir? Dice Sergio Luna, dice que cuenta la anécdota cuando le comentó al árbitro que expulsó a su compañero Giovanni. A ver, ¿cómo estuvo esa? ¿Sí es cierto o no es cierto? A ver, ¿cómo dice? Dice que cuenta la anécdota cuando le comentó al árbitro que expulsara a su compañero Giovanni. No, no me acuerdo de eso. Me imagino que hablan de Giovanni Espinosa, el ecuatoriano, el ¿no? Ecuatoriano, que, sí. Que estuvo aquí en el Monterrey. El ecuatoriano, sí, se vino y yo siempre me traían gente ahí y al final terminaba jugando, gracias a Dios. Y no es por pero siempre trajeron a Rivarola, trajeron a Estrada, trajeron a Giovanni. Tiene razón. Y al final, gracias a esa entrega, esa disposición, ese profesionalismo, ¿no? Que se debe uno como jugador a una institución donde la debes de respetar y entregar el máximo. Entonces, son cosas que te dejan, como lo que conté de Benito Floro. Entonces, tampoco me equivoqué cuando Pasarela también vio todo eso. Entonces, ahí me di cuenta que no estaba tan mal en mis valores y en mi persona, en cómo dirigirme en mi carrera. Claro, entonces, claro. Tuviste a un pelito de quedarte para el campeonato, ¿no? Así es, pero yo se lo dije al señor. Le dije, sí. Yo sé que este año va a ser campeón el equipo. Y me imagino que te sentiste igual de campeón, Gastón. Así es, sí. Te lo juro que lo disfruté como si yo fuera parte de... Y todos estos años también los he disfrutado y los he seguido. Y te digo, están en el corazón, está lo rayado. Oye, hablando de Rayados, ahorita que dices que vives ahorita los partidos de Rayados, dice por ahí Flavio Rollero, excelente pareja, dice por ahí Flavio. Sí, muchos partidos, ¿no? Ahí pareja, ¿sí? Y la verdad un tipazo y un buen marcador, un buen central, pero como amigo y como persona, 10 puntos. Sí, pues yo creo que se llevaban muy bien. Dice por ahí Roberto Sotomayor, Dios te bendiga, Gastón, gracias totales, muchas gracias. Gracias, Roberto, igualmente. Pues hablando ahorita antes de irnos, ¿cómo ves el equipo de Rayados actual? Ahorita que comentabas que vivías también ahorita actualmente, bueno, viviste o sentiste que eras el campeón en aquella época, y ahora, ¿cómo ves el equipo actual? ¿Cómo ves a Rayados actual? ¿Cómo ves que...? ¿Es el actual campeón? ¿Sigue siendo campeón? ¿Cómo viste el partido contra Liverpool? Liverpool. ¿Cómo viste todos esos?
Muy bien, exactamente ese juego. Muy bien, y gratamente otro regio, ¿no? Carlitos, la verdad, partidazo que se dio y que nos dio esa satisfacción de dar la cara en ese mundial, donde creo que el equipo dio muy buen sabor de boca y de buen fútbol ante el mundo, ¿no? Y fue más, claro. Y fue más de jugadores, tú, Gastón, tú que tienes esas dos experiencias, ¿es más de jugador o es también parte del cuerpo técnico ese resultado? No, mira, yo creo que es en conjunto. Yo no que diga, no, es que los jugadores, no, es que el cuerpo técnico, no. Yo creo que es al final es un equipo. Y yo creo que como tal trabajaron, desde lo técnico, táctico, a llevarlo a cabo. Y ya la calidad de cada jugador también, pues, lo hizo ver así, ¿no? Pero yo creo ya más en que es de en conjunto del cuerpo técnico y jugadores, porque de repente a veces uno decía, no, es que son los jugadores. Y tú dices, sí, pero pues también ya entiendes un poco que porque la táctica también quién la dio y quién la trabajó. Pues la trabaja el cuerpo técnico. Y al final los jugadores la llevan a cabo, sí, y con la calidad que se tiene, pues sí, o sea, pero yo repartes los créditos al parejo, Claro. Y luego dijo por ahí Funes que ya estaban muy a la par cuando lo entrevistaron al final del partido, dice Funes Mori, la verdad no estamos tan lejos de ellos. Se vio muy parejo el equipo, ¿no? Sí, o sea, oye compadre, perdón diferencia. Por interrumpirles. Nos está pidiendo Flavio Rolleiro entrar 10, 15 minutitos a la conversación, ¿cómo ven? Claro. Mételo, mándalo. Sí, cómo no. Mételo. Le acabo de mandar la liga. Le acabo de mandar la liga del Stringer para que ingrese con nosotros. Discúlpenme un momentito, ¿no? Sí, adelante, claro, adelante. Por ahí, Gastón, por ti, por aquellas batallas del 9 de mayo están los títulos, claro que sí. Dice Paco Boderick López. Gastón, de los que ponía el corazón todos los clásicos. Omar González Silva, muchas gracias, mi capitán todo terreno, por esa entrega, por esos colores, siempre lo diste todo, saludos y Dios te bendiga, mi Gastón. Juan Salinas dice, oigan, yo tengo la playa de Flavio, que decía, gracias, Jesús. Ah, pues ahorita se lo vas a decir, compadre, porque ahorita va a aparecer por aquí. Perdón, me dice Flavio por WhatsApp, perdón, me invita a la carne cuando venga Gastón. claro que lo invitamos. Dile que se meta ahorita. Métete 5 minutitos, Flavio. Métete 5 minutos, 5, donde estés, no pasa nada. Dile que se meta, 5 minutos. Sí. Jesús Arroyo. A la sucia. ¿Quién sabe? Oye, fíjate que ahorita en lo que llega Gastón y lo que la gente... En lo que llega dice Gastón, que no puede. ¿Dónde? Dice que no puede. Pasa nada, Flavio, vente. Oye, pero... Oye, ¿qué digo? Uno sabe... A ver, platícale. Perdón, Gastón, es que nos comenta Flavio que él se refería a que lo invitemos a la carne asada cuando vengas. Le digo que por supuesto que lo invitamos. No le saque, dile. por ahí lo estoy invitando, pero dice que ahora no puede. Me imagino que ha de tener algún compromiso. Pero pues bueno, como ya dijimos, ya tenemos pactado la carne asada, fíjate. Contigo, con Rogerio, con Argemiro Veiga, con Julio César Piñeiro. O sea, ya tenemos rayados de los años 2000 para acá, para la próxima carnita asada, y por ahí la próxima semana te mandamos una playerita de las que te mostramos en Twitter, ¿te acuerdas? Que nos comentaste, sí, con el 14 de Obledo.
la próxima semana ahí te las mandamos, ahí nos mandas por WhatsApp tú para dónde te la mandamos. Y siempre que quieras venir a CFM Historia, Gastón, siempre, siempre, siempre te vamos a recibir, porque en verdad caíste parado con nosotros, compadre. El día que gusten echar la segunda parte, nos la aventamos sin ningún problema. Te digo, muy agradecido con ustedes de darme este tiempo para saludar y platicar con la gente regia. Excelente, excelente. Pues bueno, raza, ustedes ya lo conocieron. Perdóname, Jabo, adelante. No, nada más para que él escuche aquí los últimos comentarios de la gente. Dice Gastón, gracias por ti, por todos aquellos que en la batalla del 9 de mayo están los títulos. O sea, claro que sí, ¿verdad? O sea, por ustedes, todo eso que sufrieron y eso que nos entregaron nosotros, por eso es lo que estamos ahorita, ¿verdad? Dice Gastón, de los que ponía el corazón en los clásicos, eso sí. Bueno, todos los partidos. Hermoso en el clásico. Gracias. Dice Omar González, muchas gracias, mi capitán todoterreno, por esa entrega, por nuestros colores, que siempre lo dices todo. Saludos, Dios te bendiga, Gastón Obledo. Gracias, igualmente, Omar. La verdad, como dice Tato, la verdad fue casi te lo puedo jurar, o sea, te lo juro, o sea, ya tenía aquí la lágrima, nada más que cuando te estabas hablando, te puse aquí. Yo también estaba. Era la lágrima, si no mal hice así. Porque no, yo te lo puedo jurar. Mira, nosotros, nuestro programa de CFM Historia, lo hacemos porque lo que dijo Tato, nosotros nos interesa como aficionados que nuestros ídolos tengan comunicación con nuestros ídolos, ¿verdad? Esto que ellos te ponen aquí, dice Paco, todos los partidos ponías el corazón. Todos estos, hay mucha gente aquí, mucho aficionado Rayado, que no tiene la oportunidad de tocar, de perdido con un comentario. La verdad no sabes cuánto un aficionado se emociona y es feliz porque su ídolo por lo menos escuchó y te mandó un saludo, pues tú lo viste muchas veces. ¿Cuánta gente estaba esperando a que le firmaras un autógrafo? ¿Cuánta gente con que voltearas un saludo con eso? Entonces, este programa de CFM Historia Live es precisamente eso, para que la gente tenga comunicación y tenga contacto vivo con ese jugador que tanto quiso. Y la verdad, yo la verdad estoy muy, muy, muy feliz, muy, muy emocionado de que hayas estado con nosotros, que realmente te das cuenta cómo el jugador vive lo que nosotros afuera también vivimos, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que es profesional y pues bueno, pues es tu trabajo, ¿verdad? Y a veces no pensamos que realmente el jugador, no todos lo viven así como tú, ¿verdad? Entonces, muy agradecido por todo corazón de parte de nosotros los aficionados. No, hombre, espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta plática y estoy puesto para ir a la carnita asada. Perfecto. Excelente, compadre. Siempre bienvenido. Pues como bien comentábamos, ya lo tuvimos, ya lo conocimos, sobre todo, ya a pesar de que ya conocíamos al jugador, hoy conocimos a la persona y ha sido de las experiencias, y lo digo con toda honestidad, no porque estés aquí, Gastón, ha sido de las experiencias más atesorantes y más gratificantes en la historia del programa de CFM Historia, válgame la redundancia. Racita, sí. Muchísimas gracias por habernos otorgado su conexión esta noche. ¿Algún último comentario que quieras realizar para la raza, Gastón? Pues que estuve muy contento, que sepan que se les quiere mucho, que les mando un abrazo y que Dios me los bendiga a ustedes y a toda esa gran afición. Muchas gracias. Excelente. Mañana, gente, jueves para la raza, ya saben. Por ahí te manda saludos Alejandro. Gracias, Gastón, por defender nuestros colores. Alejandro Buru y Juan Salinas, que tuvo mucha comunicación con nosotros, dice... Saludos, un abrazo. Bendiciones y éxitos para Gastón. Gracias por dar tanto al equipo. Pues sí, mañana es jueves para la raza, para que se acuerden, hoy es miércoles. Invitados especiales, mañana es jueves para la raza. Y pues bueno, mañana nos vemos, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias. Gastón, gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Descansen y que Dios los bendiga.
Excelente, gracias, muy buena noche. Raza, sintonícenos el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Hasta luego.